So. Bien, muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos conectados una vez más por la plataforma de ENCAP, aquí en Facebook, para desarrollar el siguiente curso, preparación para la certificación OCE, preparación para la certificación OCE, y estamos conectados con el doctor Guillermo Mayo Zambrano, que el día de hoy nos estará acompañando con la sesión hasta las eh, 10 de la noche, ¿no? Una hora y 30 minutos de ejercicios prácticos, casuísticas, para que ustedes puedan seguir preparándose, actualizándose y de esta manera presentarse y rendir con éxito, ¿no? Para obtener también su certificación. Ya el día de hoy, recuerden, una vez más, estaremos hasta las 10 de la noche. Hoy eh, se va a llevar a cabo una sesión más. La sesión del día de hoy se va a grabar de igual manera para poder subirlo a la ola virtual. Y eh, los que estén interesados en poder acceder al curso completo, más el balotario también, ahí tenemos un simulador con 300 preguntas para que puedas practicar las veces que desees, ¿no? Entonces debes de escribirnos a través del WhatsApp, ¿ya? Para que puedas tener este acceso privilegiado y poder practicar también las veces que desees, ¿no? Importante, nuevamente, el video de hoy también se estará subiendo a la aula virtual para que nuevamente en casa puedas repasar, puedas practicar también, ¿ya? Así que en instantes vamos a dar inicio, compartan la transmisión. Y importante mencionarles: aquí está, ahora les proyecto el número de WhatsApp para que ustedes puedan pedir toda la información del acceso al curso completo, ¿ya? Donde vas a tener un usuario y contraseña, ¿no? Vas a estar matriculado y encontrarás también materiales adicionales para poder profundizar conjuntamente con el balotario que estamos apreciando en pantalla de las 300 preguntas, ¿ya? Todo ello, información adicional al 951-428-884 para que puedas participar del curso completo. Ya, la sesión del día de hoy, recuerda, hoy también se estará subiendo al aula virtual. Ya, bien, ahora sí retornamos con el curso. Eh, aquí está el banner: es preparación para la certificación OCE. Con el doctor Guillermo Mayo Zambrano, no especialista en contrataciones del Estado, que el día de hoy nos estará acompañando para el desarrollo de las eh, prácticas sesiones eh, de las casuísticas. Doctor Guillermo, muy buenas noches. Nos volvemos a reencontrar en Cap. Coméntenos, por favor, una pequeñísima introducción para luego ya dar inicio con las casuísticas. Buenas noches. ¿Cómo están todos los amigos de Cap? Buenas noches, ingeniero. Gracias. Por la invitación, un gusto estar de nuevo con ustedes y poder tratar este tema importante que es la preparación para la certificación. Y un poco comentándoles que este sigue siendo un requisito indispensable para aquellas personas que quieran trabajar o estén trabajando y tengan que renovar su certificación. Y que estas trabajen dentro del órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas, es decir, las áreas de logística, abastecimiento, como se le denomina. Entonces, el día de hoy vamos a abordar algunas preguntas, tipo a las que vienen en la evaluación de certificación, y que son cada una por las competencias que involucra, de acuerdo a la directiva y de acuerdo a, la, a los lineamientos que ha establecido el OCE. Bien, doctor, muchas gracias. Y eh, qué les parece en la parte final, doctor. En la parte final, los que estén hasta las 10, les vamos a compartir en la parte final un enlace, un enlace de un formulario para que puedan subir sus datos y participar del sorteo. Ya, el ganador vamos a tener un ganador y eh, va a poder tener acceso. Completo al aula virtual, donde va a poder encontrar también los otros videos que hemos desarrollado sobre preparación para la certificación OCE, incluido la del día de hoy, además también del simulador con las 300 preguntas totalmente gratis para el ganador. Eso en la parte final, a las 10, les estaremos compartiendo el enlace de inscripción de participación para que puedan subir sus datos. Así que, por favor, atentos, compartan la transmisión. Bien, doctor, ahora sí, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, excelente iniciativa, muy bien, porque siempre es bueno estar actualizándonos en este tipo de preguntas y más que aprobar el examen, pienso que es conocer y saber eh, cuál es la naturaleza y cuáles son los conceptos básicos, al menos de la contratación pública, que nos da de la parte teórica, porque hay que aplicarla naturalmente en la parte práctica, pero conociendo al menos los conceptos básicos. Muy bien por esa iniciativa. Eh, me confirman primero si está bien el audio, video y si yo tengo la opción de compartir para que me pueda facilitar, me sale que no. Sí doctor, ahí. ya está, ya está habilitado, puede iniciar, ya está el audio también, el video de igual ah, Listo, uh -huh. ahora si me permite. Muy bien, entonces, como les decía, eh, el hecho de la exigencia de certificarse es una exigencia normativa y que está in, incluida dentro de la norma de contratación pública, la ley de reglamento y también cuenta con una directiva. Vamos a tratar esa, esos breves minutos, unos diez minutos, algunas preguntas muy frecuentes respecto a la certificación en general. Vamos a ver algunos aspectos generales, como por ejemplo, ¿quiénes están obligados a al contar con esta certificación. Decíamos en la parte introductoria que son todos aquellos que deseen laborar o estén laborando en el órgano encargado de las contrataciones de una entidad pública. ¿Por qué que deseen laborar o estén laborando? Porque estas personas tienen que contar con una certificación que acredite que tienen conocimiento, dependiendo también las actividades que van a realizar en contratación pública. Ahora, eh, no todos todos los que trabajan en el área de logística están obligados a certificarse. ¿Cómo es eso? Son aquellos que, por su labor, tienen una relación directa o desempeñan una relación directa en sus actividades sobre cualquiera de las fases del procedimiento de contratación. Es decir, si en los actos preparatorios a esta persona le estoy contratando para que pueda elaborar la indagación de mercado, eh, aprobar los documentos de procedimiento, revisar de estos documentos la, la, la aprobación del expediente de contratación o en la fase de selección conformar un comité de selección o también ayudar en la evaluación, calificación de ofertas, emitir informes, documentos relacionados a, que involucran esta fase de selección, la ejecución contractual emitir informes sobre adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo y todo lo que se suscita durante la ejecución actual y que abastecimiento tiene que emitir un pronunciamiento, esas personas sí tienen que estar certificadas. ¿Por qué? Porque tienen una incidencia directa a su labor en una fase o cualquiera de estas fases del procedimiento de contratación. Ahora hay personas que por las labores que desarrollan como son netamente administrativas, por ejemplo, el, la, la persona que trabaja en el área de logística pero se encarga del, del foliado o la preservación, es decir, el archivo de los expedientes de contratación no tendría la necesidad de estar certificado a pesar que trabaja en abastecimiento. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de sus labores que desempeña. No están directamente relacionadas a una de las fases del procedimiento de contratación. Igual, si la persona que trabaja en abastecimiento es una persona que brinda servicios generales, como hace de corrier para las notificaciones, hace actividades múltiples, no tendría la necesidad de encontrarse certificado. Al igual los que cumplen una labor de secretario o secretaria ¿no? dentro de la, del área de abastecimiento tampoco, porque no está vinculada o no van a emitir una opinión un análisis técnico legal respecto a cualquiera de las fases del procedimiento. Entonces, tengamos en cuenta primero esa, 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 esa interpretación que hace la norma y esa manera de quienes están obligados a certificarse. Decíamos que la directiva número 2-2020 es la que está vigente sobre el proceso de certificación. Y es la cual da los lineamientos, las directrices para aquellos profesionales y técnicos que deseen certificarse ante el OCE. Esta directiva está vigente desde el 29 de mayo del 2020 y reemplaza la directiva número 2 2016 que ya está derogada. Esta es la directiva vigente entonces a la fecha. Ahora el proceso de certificación ustedes ya sabrán es por niveles y competencias por niveles, porque se distinguen tres tipos de niveles, básico, intermedio y avanzado. Eh, sin embargo, a la fecha todavía no hay una disposición legal o al menos normativa que te indique qué actividades específicas puede cumplir o, o asumir qué cargo algún profesional o técnico con un determinado nivel. O sea, no se ha limitado hasta la fecha esas actividades que puede realizar un profesional o técnico que esté certificado, por ejemplo, con nivel básico que podría ser bien un jefe, un coordinador del área de abastecimiento, no está limitado actualmente. Entendemos que esto será gradual, de manera gradual, hasta que um, ya se logre una, una continuidad con el aspecto de la certificación de los servidores. Ahora, eso es lo que decíamos, ¿no? La, la aplicación o el ámbito de aplicación es para todos aquellos profesionales o técnicos. Eh, intervengan de manera directa en cualquiera de las fases del procedimiento de contratación. Entonces ya habíamos explicado un poco eh, intervenir directamente significa hacer el análisis, eh, hacer la evaluación, ya sea técnica, legal o tener participación, una incidencia directa en cualquiera de las fases del procedimiento, como es los actos preparatorios, la selección y la ejecución contractual. Ahora eh, qué significa esto acá justamente para um, un poco Sustentar lo que decimos, hay opiniones que lo se ha emitido desde incluso anteriores uh, directivas, porque la certificación en sí no es algo nuevo, ya la certificación viene desde hace 10 hace años aproximadamente, sino que antes era virtual, el examen, ustedes recordarán, recién a partir del año 2016 que se viene haciendo de manera presencial. Entonces, la, la exigencia de encontrarse certificado sigue siendo todavía y ha sido ya hace tiempo una, un requisito obligatorio para realizar labores dentro del área de abastecimiento. Entonces, ¿cuáles son las actividades? El, por ejemplo, la elaboración del plan anual, el, la aprobación del expediente, conducir un procedimiento de selección cuando eres miembro del órgano encargado. Eh, controlar o supervisar la ejecución de los contratos, por ejemplo, la aplicación de las penalidades. Naturalmente, si vas a aplicar penalidades, tienes que saber que hay una fórmula para la aplicación de la penalidad por mora y que tienes que verificar cuando se trata de otras penalidades que se cumplan los supuestos bajo el procedimiento y forma de aplicación de penalidad que está establecido en las bases y en el contrato. Entonces... Todo ese análisis no es un análisis que lo pueda realizar una persona que no tiene conocimiento al menos teórico o básico en contratación pública. Por eso es que se exige la acreditación de una certificación. Acá tenemos otras opiniones más recientes del 2019, 2017, que ustedes pueden revisar, donde también ponen énfasis en esa intervención directa en cualquiera de las fases del procedimiento. La pregunta, ¿no? Cuando uno es miembro del comité de selección, ¿quién tiene que estar certificado? La exigencia legal, como volvemos a reiterar, es para aquel profesional que conforma el comité de selección, pero que pertenece al órgano encargado de las contrataciones. Nosotros, cuando veamos las preguntas en la competencia número dos, vamos a ver de cómo está conformado el comité de selección. Bueno, el, ustedes también ya seguramente lo, lo saben, ¿no? Que se conforma por tres personas tres miembros titulares, tres, miembro, tres miembros suplentes, de los cuales siempre, en cualquier objeto de la contratación donde se tenga que conformar un comité de selección, uno de ellos tiene que ser parte integrante del órgano encargado de las contrataciones. Y es solamente a esta persona, es decir, al miembro que representa al órgano encargado de las contrataciones, quien tiene que estar certificado. Solamente a él se le tiene que exigir. ¿Por qué se hace esta precisión? Porque muchas veces hay... Eh, cuestionamientos, denuncias eh, de participantes, postores que señalan que o, o cuestionan que el comité de selección está mal conformado porque los tres miembros no están certificados, solamente uno. Y eso no está mal. Con tal que esté certificado el miembro del órgano encargado de las contrataciones, no hay problema, porque es al final quien tiene la obligación legal. Los demás miembros no, porque pueden ser del área usuaria, puede ser un especialista técnico de, lo, de otra área externa, etcétera, o profesional independiente y no tiene la exigencia legal entonces eso es importante, ahora también sucede de que se ha habido casos en la práctica ya, donde profesionales que no han estado certificados han emitido actos y muchos de ellos han sido eh, mal emitidos Justamente porque no tenían la competencia necesaria, eh, hablando de las características o el conocimiento necesario, para poder realizar un acto en contratación pública. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no estaba certificado, pero ya emitió el acto administrativo. Este acto no pierde validez, eso ya lo establece la directiva muy, eh, de manera expresa, la directiva número 2, 2020, lo dice de manera expresa, de que no pierde validez estos actos. Sin perjuicio de la responsabilidad tanto del servidor y también del jefe de administración de la entidad, que es quien tiene que verificar que los profesionales y técnicos que trabajan en el OEC se encuentren certificados, no, no, no se vician sus efectos legales justo que está el marco legal, tienen el numeral 7.8 de la directiva número 2 2020. Y también hay inconcordancia de una opinión del año 2019. Muy bien, esa hay opinión. <coughs> ya. Ahora, ¿qué pasa con las compras o contrataciones menores iguales a 8ITs? Ustedes saben de que una contratación menor igual a 8ITs está fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones y su reglamento. O sea, no se aplica la ley de contrataciones por el monto de la cuantía. Ahora, estas compras, si bien es cierto, están fuera del ámbito de aplicación por el artículo 5, literal A de la Ley de Contrataciones, no significa de que se menoscabe su rigurosidad. Por lo cual, también es exigible de que los profesionales o técnicos que intervengan en este tipo de contratación menor 8 y 3, porque también se erogan fondos públicos, se encuentren certificados. Y eso pueden encontrar las opiniones 3, 2018, la opinión 245. 2017. Entonces, sí es una exigencia para estos profesionales. Es una de las preguntas, ahí tenemos una de las preguntas frecuentes. Ahora solamente señalarles, bueno, el periodo de, de vigencia de la certificación es de dos años, puede renovarlo antes de su vencimiento. En el temario, y como está dividido por competencias. Vamos a ver primero aspectos generales de gestión pública, lo que involucra el planeamiento estratégico, la política nacional de la modernización de la gestión pública y de manera transversal. Vamos a, a ver también respecto al código de ética de la función pública, que tengan bastante en cuenta que el examen de certificación pone bastante énfasis también en lo que respecta al código de ética de la función pública de manera transversal para las tres fases del procedimiento de contratación. Entonces también vamos a ver como parte del temario en la primera competencia y en la competencia número dos que corresponde a la planificación, a las actuaciones preparatorias, vamos a ver todo lo que lo que involucra dentro de esta fase del procedimiento, es decir, prepararnos para antes de la convocatoria, vamos a ver la formulación del plan anual, la conformación del comité, la aprobación del expediente de contratación, Va, vamos a ver cómo, en qué casos se tiene que designar un comité, en qué casos no se tiene que designar un comité, entre otros, hasta la convocatoria. Bien, acá tenemos algunos de los temas. Para pasar a la fase de selección que vamos a partir desde la convocatoria y los actos seguidos que corresponden a esta fase, ¿no? Como, como diferenciar en las etapas de un concurso público con, un, con una licitación pública o un concurso público para servicios en general y un concurso público para consultorías. Entonces, hay una diferencia ahí en el procedimiento que vamos a nosotros tener que detallar. Bien, acá algunos de los temas. Y en la gestión contractual, es decir, la fase de ejecución contractual, también se abordan temas desde el perfeccionamiento del contrato, cuando se logra perfeccionar el contrato, hasta que se culmina este con la recepción, la conformidad y el pago correspondiente o la aprobación de la liquidación en caso de ejecución de obras. Dentro de la ejecución contractual, nosotros sabemos que también pueden surgir controversias, por lo cual también, como parte de los temas del, del, del temario, corresponde a la solución de controversias durante la ejecución contractual mediante conciliación, arbitraje y junta resolución de disputas para ejecución de obras. Una de las condiciones o características básicas del examen supervisado es que este dura dos horas. Son 72 preguntas y como ustedes pueden ver, está dividido de esta manera. Si bien es cierto, en la primera competencia corresponden a 8 preguntas, nosotros desarrollamos más preguntas para que pueda a, haber mayor pluralidad y coincidencia cuando ya den su examen. Eh, en la competencia 2 son 24 preguntas, en la 3, 16 y 24, en la competencia 4. Así está dividido. El puntaje mínimo también lo establece la directiva número 2 y el reglamento para poder aprobar y obtener un, un nivel básico, intermedio o avanzado. Pero tengan en consideración algo muy importante: que la directiva establece dos condiciones para poder obtener la certificación. La primera de ellas es obtener el puntaje mínimo en cualquiera de los niveles, y el segundo, con el segundo requisito, es que se acredite tanto la formación académica y la experiencia del profesional que se quiere certificar. Entonces, no, no basta con obtener puntaje mínimo, aprobatorio, sino que también se debe de acreditar, porque después de dar tu evaluación vas a tener un plazo para poder ajuntar a través del sistema electrónico tus documentos. Entonces, este es algo muy importante y hay que tener en cuenta respecto a la formación académica y la experiencia de aquel profesional o técnico que se quiera certificar. Entonces son dos condiciones el puntaje mínimo y la acreditación documentada de la experiencia y la formación académica. Eso tenemos ahí el marco legal. Muy bien. Ahora como vamos a ver algunas preguntas eh, en su mayoría van a ser sobre hechos fácticos, algunos de comprensión, otros nos van a redactar el concepto y vamos a tener que indicar a qué eh, a qué tema o a qué aspecto de la normativa o de la ley o también de la del código de ética se refiere, vamos a verlo ahora. Y bueno, si alguien ha pensado por transparencia solicitar el examen de certificación, pues eh, una mala noticia para ellos, la la decimocuarta disposición complementaria final de la ley establece que está sujeta a la excepción de la ley de transparencia el certificado, o perdón, el valotario ¿no? para la certificación ante el OCE y así también como el examen para la evaluación de árbitros. Entonces, no está sujeto a la ley de transparencia este valotario para rendir el examen de certificación si es que alguien ha pensado por ahí pedirlo por transparencia. Acá les dejamos algunos pasos básicos para poder postular. Sabrán que se hace un pago, te registras en el sistema electrónico, postulas. Muy importante acá prepararte para el examen y asistir a tu examen. Ahora, hay un cronograma. Tengan en consideración eso. Bueno, eso ya lo sabemos. Acá está el enlace. Eh, justo lo estaba revisando antes de las clases hay un cronograma que lo se actualiza y está en su portal web también. Esto está actualizado el día de hoy. Donde están las fechas que están programadas. Recuerden que a pesar de la pandemia, la evaluación ha seguido siendo de manera presencial. Entonces, las fechas entenderán que son algunas se han extendido, pero son muy cortas, ocupadas rápidamente y tendrían que escribirse y para que les puedan programar su examen si es que es en el mes de octubre que en algunos casos miren algunas regiones ya están con la capacidad copada entonces tengan en consideración este cronograma, siempre revísenlo y no dejen vencer su su certificación no esperen que se venza, que esté al mes de vencimiento para recién dar su evaluación, háganlo con anticipación y también si es que tienen una nota aprobatoria para un nivel básico, pero ustedes desean un nivel intermedio, avanzado para su currículum, bueno, pueden volver a dar el examen preparándose con ENCAP, pero consideren este cronograma, ¿no? Ya si no, se les, les van a mandar para la fecha de noviembre. Entonces, tengamos en consideración ese cronograma. Muy bien, algunas recomendaciones, bueno, eso ya lo daremos al final. También las reglas de bioseguridad, creo que ya hemos aprendido a convivir con ello, ya está un poco de más de señalarlo. Y si se desaprueba, aunque lo dudo, no se desaliente, tiene un K para que pueda reforzar sus conocimientos y puede volver a rendir su examen. Eso sí, tendría que hacer un nuevo depósito, ¿no? Porque una vez desaprobé el examen, ya tiene ya utilizada esa tasa. Muy bien, ahí tenemos los números. Para que pueda obtener su certificado y este material. Y bueno, también, si gustan, mi correo electrónico. Muy bien. Entonces, esa era la breve explicación, un poco para poder empezar a abordar el tema. Y, y bueno, eh, pedirles a ustedes que, si nos están acompañando por el Facebook o a través de esta sesión en, en el Zoom, eh, no tengo inconveniente en que ustedes puedan puedan realizar sus preguntas a través del chat vamos a estar muy atentos estoy atento al, a sus comentarios y hasta acá si tiene alguien alguna consulta algún a, a, algún inquietud o al, algún comentario sería bueno que nos comparta para antes de poder pasar a desarrollar los temas Ahora vamos a ver en el Facebook <coughs> Bueno, parece que todavía no hay consultas. Si lo tienen, eh, si tienen alguna consulta más adelante, me hacen llegar. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como decíamos, el temario primero: eh, la competencia 1, todo lo que involucra gestión por resultados, código de ética, poli, política de modernización de la gestión pública. Estas son los, las competencias que se buscan lograr. Y vamos a ver la primera pregunta. Empecemos por el Código de Ética de la Función Pública. ¿Qué es el Código de Ética y a quién se aplica? No solamente se aplica a aquellos servidores que son servidores nombrados o de planta, como se le denomina de una entidad, sino que es para efectos de la aplicación del Código de Ética de la Función Pública, aprobada por la Ley 27815 se le considera como servidor público a todo funcionario, a todo servidor, a todo empleado de cual, de la entidad de la administración pública, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, ya sea este nombrado, contratado, designado, de confianza, o también incluso electo, y que desempeñe actividades o funciones en nombre, o servicio, o presta algún servicio, ¿No? Presta algún servicio al estado. Entonces, el código de ética va a ser aplicado independientemente de cualquier nivel jerárquico que se encuentre este servidor. La denominación genérica es servidor público porque presta justamente un servicio al Estado. Entonces, para los efectos de este código de ética, va a regirse tres aspectos. Primero, los principios, deberes y prohibiciones. Son estos tres aspectos los cuales desarrolla el Código de Ética de la Función Pública. En los principios del Código de Ética, tenemos eh, entre ellos a uno que es muy importante, todos son importantes, pero es muy importante conocerlo y también practicarlo, ¿no? Donde nos, donde nos señala justamente la pregunta. El servidor debe actuar con rectitud, honradez, honestidad, procurando el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal para sí o para otra persona. ¿A qué principio estará referido? ¿Cuál creen ahí que sería el principio? El numeral 2 del artículo 6 de la ley del Código de Ética establece entre ellos el principio de probidad. Cuando ustedes vean estas palabras referidas a la honestidad, a la honradez, a la rectitud, tiene que ver con la probidad. Podemos confundir también con el concepto de idoneidad, pero la idoneidad para el código de ética de la función pública, como ustedes pueden apreciar, es entendida desde otra... Uh, desde otro campo es entendida como la actitud técnica legal y moral que tiene la persona para asumir un cargo entonces dentro de los principios la idoneidad es estar referido a ser el idóneo para asumir el cargo es ser el, estar apto para desempeñar el cargo cumplir con las competencias necesarias como la experiencia la formación académica los, las habilidades blandas también, las competencias blandas, eso también es importante. Es decir, soy el idóneo para el cargo. Si recién acabo de culminar la universidad, saqué mi bachillerato, eh, todavía no tengo experiencia, pero sin embargo me designan por, un, no sé, un, algún tipo de favor o, o, o bueno, suerte, en un cargo público de administración. En una entidad pública, la oficina de administración es una oficina de, 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 que, que administra varias otras dependencias de la entidad, entonces es un cargo que hay que tener conocimiento, no solamente técnico, sino también legal y la experiencia propia para poder asumir ese cargo. Si recién estoy en esa fase, sería, no sería el idóneo, la persona idónea para desempeñar el cargo. Algunos te dirán, sí, pero es un reto que es de asumir, pero ojo, los retos se asumen de manera responsable. Tampoco es aventurarse y después generar responsabilidad y perjuicio también al Estado en, en cuanto a tus actuaciones. Entonces, buscar siempre ser el idóneo. Y una de las formas de ser el idóneo es capacitándose, ¿no? es siempre manteniéndose actualizado. Es siempre estudiando los aspectos básicos que se requieren para desempeñar tus funciones. Por eso, la idoneidad es la aptitud técnica, legal y moral, que seas el idóneo para el cargo. En cambio, la probidad tiene que ver asociado a este concepto: ser recto, ser honrado, ser honesto. Entonces, ser probo es ser honrado, ser honesto. La eficiencia. Es otro concepto, bueno, eso para no confundirlo, de ya entonces lo vamos descartando, ¿no? disculpen, ahí está. Eficiencia es otro concepto donde uno siempre tiene que brindar la mayor calidad en sus funciones, ¿no? Siempre nos dice procurando una capacitación sólida y permanente. Ser eficiente. Es hacer de la mejor manera tu trabajo. Creo que ningún servidor va a su trabajo, realiza su trabajo buscando hacerlo peor en sí, siempre busca hacerlo mejor. Entonces, ser eficiente es dar una, un servicio de calidad, no solamente a tu institución, sino también a los usuarios los ciudadanos, que son la finalidad por la cual trabajamos en el Estado. El respeto, este concepto, este principio, está asociado a que un servidor público, tiene que actuar siempre con respeto a las leyes, bajo el principio de legalidad. Ustedes recordarán que, o sabrán, dentro de la esfera de la administración pública, uno no puede hacer lo que no está prohibido por ley. Ese es en el derecho común. Más bien, uno en la administración pública solamente hace lo que la ley te permite y hasta los límites donde te los permite. Ustedes me dirán, no, profesor, pero hay principios que te permiten interpretar y, y, y poder sustentar tus actuaciones, sí, pero los principios también tienen, tienen un límite en que estos no sean contrarios a otros marcos normativos o que estos no tengan una antitipicidad, es decir, que no esté tipificado, no esté regulado en alguna norma. No puedo hacer lo que la ley no me faculta en la administración pública. Entonces, tengo que ser respetuoso. Y eso se basa en el principio de respeto para el código de ética, la función pública, con las leyes, la constitución. Siempre mi conducta tiene que estar adecuada a lo que dice la constitución y las leyes. Entonces, pero este concepto de, o este principio de respeto no viene asociado al concepto de la rectitud, honradez, honestidad, ¿no? Es más bien la probidad. Muy bien. Por qué me detengo en poderles señalar cada uno de estos si no del respeto, eficiencia y dignidad? si no tiene que ver con la pregunta, es para que con las que siguen podamos nosotros ir desarrollándolos, ¿no? ya teniendo conocimiento de estos principios previos. A ver, porque acá vienen más preguntas del código de ética. Vamos acá. Ah, Marina, que es una previsión? Por lo que estoy leyendo. Cuando nos señala que el servidor público está prohibido de participar en transacciones, operaciones financieras, este haciendo uso de información privilegiada de la entidad que pertenece o que pudiera tener acceso a esa información, además que no debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés, nos estamos refiriendo a una prohibición ética. Muy bien. En la primera pregunta hemos visto sobre un principio. Esta segunda pregunta viene referida a una prohibición ética. Como le señalé inicialmente, la ley 27.815 regula tanto los principios, deberes y prohibiciones de los servidores públicos. Entonces, acá nos está indicando de que el servidor público de qué está prohibido de participar en transacciones financieras haciendo uso de información privilegiada. ¿Cómo es eso? Eh, si tú trabajas, por ejemplo, en un despacho fiscal, pongamos, y si estás llevando, estás siendo asistente de un fiscal sobre un caso emblemático o que es de coyuntura social o política, y tienes acceso a información privilegiada que, que no es de carácter público, sino reservada. Lo que haces es comercializar esta información tal vez con el medio periodístico, con la otra parte o con alguna parte interesada. A fin de obtener una, un beneficio económico, estás incurriendo en una prohibición ética. ¿A qué se estaría refiriendo o estaría referida esta prohibición? A ver, quienes están en el chat me pueden ayudar. Quienes estén eh, en el Zoom o en el Facebook. ¿A qué prohibición se estaría refiriendo este concepto? A ver, leo sus, sus respuestas. ¿A qué prohibición se estaría refiriendo? A veces, eh, dentro de la misma pregunta, tenemos la respuesta, ¿no? Es, es curioso poderlo leer bien. A veces, si no recordamos muy bien el concepto, tenemos en la misma pregunta la respuesta. A ver, ¿quiénes nos dan una alternativa? Acá, fíjense. ¿Por qué he resaltado esta parte? Porque aquí está la respuesta oculta. Participar en transacciones o operaciones financieras utilizando información privilegiada. Entonces, ¿a qué está referida esta previsión? Al mal uso de información privilegiada. Haces mal uso de la información privilegiada. ¿Por qué no puede ser obtener ventajas indebidas? Que podría tal vez confundirse con este concepto. Porque el obtener ventajas indebidas está más bien referido a que tú haciendo uso de tu cargo, también haces uso del cargo, pero ¿para qué? Para obtener una ventaja para ti o para otra persona. Por ejemplo, obtener un puesto de trabajo para tu sobrino, un amigo, una familiar, el amigo del amigo del amigo o el amigo de tu, de tu hijo, de quien sea, porque no hay un límite de, de afinidad ni consanguinidad sino de cualquier persona que para ti o para otra persona, para cualquier tercero, puedas obtener una ventaja indebida. Entonces, ese es el concepto. Pero no es sobre comercializar información. Entonces, esto no sería mantener intereses de conflicto, el hecho de mantener un vínculo, relaciones, aceptar alguna situación en cuyo contexto tus intereses personales, laborales o económicos pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de tus deberes está prohibido. ¿Qué es un interés de conflicto? Ustedes ya habrán escuchado esta palabra tal vez en algún momento y también en la aplicación de la ley de contrataciones. ¿Qué es Un interés de conflicto es cuando no existe una prohibición como un impedimento que, que es expreso que esté en el artículo 11 de la, de la ley de contrataciones. No existe una prohibición expresa, pero hay un aspecto tal vez probado, ya puede ser potencial o real, que no permite o, o, puede, o, no, o puede causar de que tus funciones, tu, tus actividades, tus deberes en el cargo se vean comprometidos. Por ejemplo, Qué sucede si me designan comité de selección y justamente se presenta eh, eh, como registro se registra como participante una empresa en la cual yo he trabajado hace años y conozco a, la, a los dueños de esta empresa y ellos se enteran que soy miembro del comité de selección puede haber un conflicto de intereses ustedes dirán pero profesor son tres miembros uno que afecta que que sepa o que sea miembro del comité y que lo conozca uno de los participantes Puede ser que las decisiones no afecte, pero sí en la información privilegiada sobre las demás ofertas. ¿Por qué? Porque este miembro del comité va a tener acceso a la evaluación de las ofertas. O va a tener conocimiento del valor estimado de la contratación. Entonces, podría crearse un conflicto de intereses. ¿La, la empresa en la que yo he trabajado hace años está prohibida de participar? No, no hay impedimento legal. Pero sí puede haber un conflicto de intereses por un tema ético, moral, además de salvaguardar la integridad de ese procedimiento, sería mejor declinar como miembro del comité de selección. Entonces, ese es un conflicto de intereses que puede ser sobre situaciones tanto laborales como la que expliqué, puede ser sobre situaciones económicas, financieras, incluso personales. Tal vez un viejo amigo de la infancia es el que se está presentando y veo, lo veo registrado como participante y me reconoce y sabe que soy miembro del comité. Tal vez yo diga no, yo no voy a hacer nada contrario, nada que pueda dañar la integridad de este procedimiento. Sí puedes decirlo, pero hay un potencial hecho de que puede suceder un conflicto de intereses y se puede perjudicar la integridad de ese procedimiento de selección. Entonces esos son los conflictos de intereses, pero no está asociado a este a esta prohibición ética, no, lo bien el mantener por cualquier vínculo y que pueda Tal vez estar en conflicto tus deberes y funciones, realizar actividades de proselitismo político. Bueno, evidentemente no tiene que ver con hacer transacciones financieras con información privilegiada, ¿no? Pero sí es una prohibición ética. ¿Y ¿En qué consiste esta prohibición ética? No consiste en que no puedas participar en ningún, en ningún mitin o partido político, no puedas ser uh, activi, uh, activo en una agrupación política. Ese es el derecho de todos. Lo que está prohibido es que hagas propaganda política haciendo uso de los bienes del Estado o dentro de la entidad o en tu horario laboral. Puedes hacer fuera de tu horario laboral, sin uso de los bienes del Estado, sin que estés dentro de tu jornada o, o hacer, hacer uso indebido del cargo también para hacer política. Eso es normal. Si, si no, no haces nada de eso, puedes hacer fuera de la entidad. Y sin utilizar los bienes del Estado, cualquier tipo de actividad política, pero dentro de la entidad y con los bienes del Estado está prohibido. Entonces, esa es un, una prohibición ética. Muy bien, entonces, pero no tiene que ver con este concepto, ¿no? Más bien es hacer uso o mal uso de información privilegiada. Muy bien, y acá tienen, ¿no? Acá tienen la, la explicación, está dentro del artículo 8, todo lo que hemos explicado. Estas son las demás prohibiciones, la que no hemos ahorita dicho es presionar, amenazar o acosar, bueno, esa es una prohibición ética también, un, un superior jerárquico no puede aprovechar su posición para poder presionar, acosar o, o querer obtener algún tipo de favor de cualquier índole no De, con con sus subordinados o con cualquier otro ciudadano también no puede aprovecharse entonces ejercer presiones amenazas acoso sexual contra otros servidores o subordinados o incluso los ciudadanos y que ello pueda afectar su dignidad o inducir a, a realizar acciones dolosas eso está prohibido muy bien eh, esta ya la explicamos, ya la explicamos también. Entonces, esas son las cinco prohibiciones que establece el código de ética. Recuerden, pidan su certificado, acá tienen el número de WhatsApp y también sus materiales, este y el material anterior. A ver, vamos a ver acá una pregunta. Dice, en una licitación pública... Para la adquisición de material médico se declaró la nulidad del procedimiento porque se incluyó en las bases como factor de evaluación la de experiencia del postor. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Qué creen ahí? ¿Qué sería lo correcto acá? En una licitación pública para adquirir material médico, acá habría que, que leer en su contexto la pregunta, y primero saber que para la adquisición de bienes, la experiencia del postor no es un factor de evaluación, ¿no? como si lo ha consignado la entidad, sino que la experiencia del postor es un requisito de calificación. Es un requisito de calificación eh, que se consigna dentro del requerimiento. Muy bien, entonces si ha consignado como factor de evaluación está mal elaborado este documento de procedimiento, bases, y dice se declaró la nulidad. Por eso está bien es que se haya declarado la nulidad, porque nos permite sanear justamente este error, ¿no? Pero ¿qué principio se vulneró? ¿Cuál creen? ¿Qué principio del código de ética se habría vulnerado? Si vemos dentro de las alternativas, nos señala que se habría vulnerado el principio de eficiencia, el principio de justicia y equidad. Este principio de justicia y equidad no lo hemos hablado, pero hay que explicarlo en, con motivo de esta pregunta. También es un principio que forma parte del código de ética y la justicia y equidad es adoptar decisiones tanto para nuestros... Cuando los subordinados, los servidores públicos y ciudadanía, toda decisión que se adopte sobre la evaluación de cualquier pedido tiene que ser con, hecho con la mayor justicia y respetando siempre el debido procedimiento, respetando la, la el derecho de contradicción respetando de que debe de existir una motivación apropiada, muy importante eso, la motivación apropiada para emitir el acto administrativo. Muchas veces por falta de motivación es que se declara la nulidad de muchos actos porque estos no han sido fundamentados adecuadamente. ¿Qué es la motivación? Fundamental sustentar el por qué estás adoptando determinada decisión. Te deniego tu... Tu, tu solicitud de ampliación de plazo, porque no me parece que, que se configura una ampliación de plazo, pero ¿por qué? Tienes que sustentar en un análisis, tanto técnico y legal, por qué le estás denegando esa ampliación de plazo. Entonces, es importante actuar con justicia y equidad y, y dar lo que corresponde a cada servidor y también a cada ciudadano. Entonces, pero no tiene que ver con este concepto. Más bien, acá eh, dice no se vulneró ninguno, no creo que esa sea la alternativa. Nos habla de la eficiencia, sí, puede ser. Acá no dice justicia y equidad de nuevo, no. La justicia y equidad no tiene que ver con este concepto. Entonces, acá tenemos más bien que al haber este servidor considerado como factor de evaluación de la experiencia del postor, cuando no es un factor de evaluación para bienes está actuando de manera ineficiente y que también, como el principio de eficiencia nos solicita o nos exige de que tengamos una capacitación siempre permanente, bueno, probablemente nos ha enterado de que ya hay cambios normativos desde el 2016, donde la experiencia del postor no es un factor de evaluación para el caso de bienes. ¿no? Entonces, habría que actualizarse ahí. Acá tienen un pequeño resumen, un cuadro resumen con los principios, con los deberes y las prohibiciones. Hemos tratado el concepto y ejempl eh, con ejemplos de algunos de los principios y también de las prohibiciones. Muy bien, hay deberes también, sí. Vamos a ver si hay preguntas sobre los deberes. Creo que acá ya no, pero rápidamente los podemos explicar. Neutralidad, eh, tener, no sé, ser imparcial. No tener un apego hacia una de las partes, actuar de manera muy imparcial de, en cuanto a la toma de decisiones. La transparencia es un deber en la medida de que la documentación es pública y es de acceso público, salvo las excepciones que están facultadas por ley, como es el caso del balotario de preguntas de certificación, ¿no? que decíamos que no puedes pedir que por transparencia te, te entreguen el balotario de certificación la décimo cuarta disposición complementaria final de la ley de contrataciones del tubo establece que está no está sujeta a la ley de transparencia la discreción es guardar silencio ser discreto sobre temas tal vez sensibles o muy susceptibles que puedan afectar a la integridad o, o también dañar o perjudicar las labores de la entidad sobre información privilegiada naturalmente el ejercicio adecuado del cargo ya bueno eso es entendible uso adecuado de los bienes del Estado también no el, ahí también ya se configuraría un delito como es el peculado de uso no y la responsabilidad bueno eso también es otro deber bien ahí lo tenemos. Ya con mayor profundidad ya lo analizamos cada uno de ellos en un curso. Ahorita vamos a seguir respondiendo algunas preguntas para que nos pueda alcanzar mayor cantidad de preguntas a responder. Eh, otro tema aparte del código de ética de la función pública que es transversal a todas las competencias en realidad y que se pone bastante énfasis en ese tipo de preguntas de las previsiones, deberes y principios. También en la competencia número uno se desarrolla sobre la política de modernización de la gestión pública. Recordemos que la política de modernización de la gestión pública mil 2021 fue aprobada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, donde con motivo justamente de, de la de que se advierten la existencia de deficiencias en la prestación de los servicios públicos y los cuales inciden negativamente en la percepción ciudadana sobre la gestión pública y desempeño del Estado, se elaboró una política de modernización donde tiene sus cinco ejes transversales, cinco pilares y dos ejes transversales y donde también dentro de esta política se establece una cadena de valor público que va a pasar por un proceso concatenado y ordenado, y tiene que ser de la siguiente manera: empezando por el insumo que va a corresponder a los bienes o servicios que van a ser necesarios o suficientes para llevar a cabo una actividad. Y ahí es donde viene el segundo aspecto de la cadena de valor público, la actividad, que es el listado de actividades que se van a realizar para poder garantizar una provisión y se va a obtener un producto, que es el entregable que, el, que se recibe a la población beneficiaria. De este producto se va a obtener un resultado final y un resultado o impacto final, ¿no? Entonces, uno específico y uno final. Entonces la cadena de valor público va desde el insumo a la actividad, el producto y los resultados, tanto específico y final. Este orden es muy importante acordarnos que va desde, que va en este estricto orden, una cadena de valor público, el insumo que son los ingredientes, si lo quieren decir así, los bienes y servicios, las actividades que vas a realizar y de ahí el producto que vas a obtener y los resultados que se van a, a verificar que ya van a ser los cuantificables, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre un resultado específico y final? Bueno, el resultado específico puede ser sobre una población eh, propiamente sobre la cual atiendes esa necesidad y el impacto puede ser de manera global, ¿no? Por ejemplo, la reducción de los índices de, de, de anemia. Dentro de una población, es un resultado específico. Pero, ¿cómo afecta esto de manera global? La reducción de los de, de la anemia en niños menores de tantos a, a tantos años a nivel nacional. Entonces, ya se va haciendo cuantificable esta, este resultado. Y esa es la cadena de valor público. Recuerden que siempre tiene que ir en este estricto orden. Otro tema que también se desarrolla dentro del, de esta competencia número uno es la articulación de las políticas y planes de, del Estado. Recordemos de que la articulación, las entidades, tanto a nivel nacional, regional o local, tienen que existir una articulación y están articulados sus planes. Es decir, cada uno no actúa independientemente, sino las entidades de mayor... Jerarquía, como son las de alcance nacional, son las que dictan las políticas nacionales. Y son las entidades, como son los gobiernos regionales o locales, que por cada zona tienen que coger estas políticas nacionales y alinear sus propias políticas a estas dictadas por el gobierno central. Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros actualmente estamos en el bicentenario. Y hay un plan estratégico de desarrollo nacional o plan bicentenario que se pensó justamente hace 10 años y que actualmente está siendo actualizado y se está aprobando uno nuevo para el 2031, otros 10 años, donde se da la visión de país, ello a raíz del acuerdo nacional y, y la concertación y la visión concertada entre todo el sector público y privado. Entonces, a partir de este plan estratégico de desarrollo nacional, es que las demás entidades tanto a nivel nacional, sectorial, regional y local son quienes elaboran sus planes estratégicos. Si se trata de las entidades de es decir, los ministerios a nivel de sectores, se elabora el plan estratégico sectorial multianual. O, si son varios ministerios que desarrollan sobre una misma política, puede desarrollarse un plan estratégico multisectorial, es decir, entre más de un sector. Estas políticas, tanto el plan estratégico sectorial multianual, el PC como el plan estratégico multisectorial, están alineadas, si se dan cuenta, al plan estratégico nacional. Y en función a esta política, Sectorial, los gobiernos regionales elaboran su propio plan estratégico, que es el Plan de Desarrollo Regional Concertado, que recoge tanto la política sectorial como, evidentemente, la política nacional, porque todo parte de este plan estratégico de desarrollo nacional, ya sea una entidad de sector nacional, regional o local. Siempre tiene que partir de ahí. Igual, si se trata de una política provincial, tiene que partir de este plan de desarrollo local concertado recogiendo la política del plan de desarrollo regional y la política sectorial. Igual pasa con las políticas distritales. Esta es la fase estratégica. En las políticas institucionales, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, van a... a Van, van, van a formularse una vez que tenemos esos planes de desarrollo local concertado, regional concertado o el plan sectorial multianual o plan sectorial o plan multisectorial. ¿Por qué parte esta línea? Porque a partir de acá ya estamos dentro de la fase institucional, es decir, cada entidad ya, cada entidad a nivel nacional elabora su propio plan estratégico institucional y su plan operativo institucional. Entonces, en este concepto, hay que saber que todo parte del plan bicentenario y se van alineando las políticas tanto sectoriales, políticas regionales y políticas locales. Para formular tus políticas a nivel local, tienes que recoger, alinear tus políticas a la del desarrollo regional, a las políticas sectoriales y, claro, a la política nacional. Muy bien, bajo esa explicación, ¿cuál sería acá la alternativa correcta? Señala la, alterna o señala la alternativa correcta en la que se elaboran los siguientes instrumentos de gestión en, un, en el INEI. Es una entidad de alcance nacional. ¿Cómo sería primero? Tendría, tenemos que partir sabiendo que el plan estratégico institucional y plan operativo institucional se elaboran en la fase institucional y para poder elaborar estos dos planes, previamente se debió haber elaborado el plan estratégico sectorial. Entonces, tenemos que partir de acá, en este caso, del 2 y después del 1 y después del 3. ¿Por qué? Porque de este PC va a salir tu plan estratégico de tu plan estratégico va a salir tu plan operativo. Entonces tendría que ir la relación 2 1 -3, ¿Verdad? 2 1 -3. Tendría que ir de esa forma. ¿Correcto? Vamos a ver en otros ejemplos. ¿Cuál sería en el caso de una municipalidad distrital para que elabore su planeamiento estratégico? ¿Cómo sería acá? ¿De dónde partiríamos en este caso? Si tenemos el plan de desarrollo nacional. El plan o plan bicentenario tiene que partir necesariamente de este plan de desarrollo nacional. Plan estratégico, en su denominación correcta es Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Pero bueno, acá se le han abreviado. Tendría que partir de este plan estratégico de desarrollo nacional. Recuerden, la B no puede ser porque nunca podríamos partir del plan operativo institucional, toda vez que este todavía se va a elaborar en la fase institucional una vez que tengamos elaborado nuestros planes estratégicos. Entonces, no podría ser jamás esta alternativa. Recuerden que el orden debe de ser estricto. Plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico institucional, plan de desarrollo nacional. No, porque recuerden que todo siempre parte del plan de desarrollo nacional. Entonces, no puede ser este, esta es la alternativa. Plan de desarrollo nacional, plan estratégico, plan de desarrollo local concertado. En este caso, se, sería válida la alternativa si primero, antes, o, o perdón, después del plan de desarrollo nacional, estaría el plan de desarrollo local concertado. ¿Por qué? Porque acá nos está hablando de una. Elaborado en base. Primero el plan estratégico de desarrollo nacional, los planes sectoriales, los planes regionales y recién después el plan de desarrollo local concertado. Entonces, en este caso no está de manera ordenada. Entonces, lo válido sería esta la alternativa. Esta la descartamos. Entonces, recuerden acá algo muy sencillo para que ustedes puedan... Eh, Tener en consideración en su examen que siempre para alinear la, el planeamiento estratégico tiene que partir del plan de desarrollo, no plan estratégico de desarrollo nacional o plan bicentenario. Siempre se parte de, de este plan, seas un gobierno nacional, regional o local, cualquiera sea a tu alcance, tiene que partir de ese plan. Muy bien, acá vamos a ver la municipalidad de San Gregorio publicado su plan anual en el se hace a los ocho días hábiles de su aprobación vulnera algún principio de la ley de contrataciones qué piensan ustedes ahora sí en este punto ya vamos viendo la fase de actuaciones preparatorias viene también algo importante vienen las preguntas tienen que revisar la directiva número tres eh, 2020, que es respecto a la información o, o registro de información en el CAC. Eh, viene en algunas preguntas relacionadas a ello. Muy bien. Acá nos está preguntando eh, si está bien que la entidad haya registrado en el CAC su plan anual a los ocho días. ¿Se tiene que registrar en el CAC el plan anual? Primera pregunta, ¿Ustedes qué creen? ¿Se tiene que registrar en ese hace el plan anual? ¿Dónde más se registra el plan anual de contrataciones? La obligación de registrar el plan anual está en el artículo en el artículo nueve del tubo y el seis del reglamento. ¿Se tiene que registrar? Sí, también está dentro de la directiva del plan anual de contrataciones, la número dos tiene que registrarse de los cinco días posteriores a su aprobación. Si es que no se hace, ¿se estaría vulnerando la norma? Por supuesto que sí. ¿Qué generaría eso? Probablemente una responsabilidad administrativa. ¿Dónde se tiene que registrar? Tanto en el CACE y en, la, en el portal web de la entidad. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma. Y acá lo tenemos en la explicación. Justo sea, lo que le estoy diciendo. Número 6.3 del reglamento establece que la publicación será cinco días hábiles siguientes de la aprobación de este plan anual o cuando hay modificaciones también. Ojo, cuando se modifica el plan anual, tiene que hacerse su nuevo registro. Profesor, ¿y en qué caso modif puedo modificar mi plan anual? Buena pregunta. La norma actualmente te establece dos supuestos para modificar tu plan anual al incluir o excluir procedimientos. Recuerden que el plan anual lo que contiene son procedimientos, son contrataciones. Entonces, si se van a incluir o se va a excluir, se tiene que modificar y hacer una nueva publicación. Por eso te señala cinco días hábiles después de haber aprobado el plan anual o haber aprobado sus modificaciones. Y esto se incluye que tiene que registrarse tanto en el se hace como en el portal web de la entidad. ¿Por qué? Por un tema de transparencia de la información. Muy bien, si lo hizo los ocho días que principio está vulnerando o ninguno. Obviamente que sí. ¿Cuál sería? Libertad de concurrencia no creo. No es este. ¿Por qué? El principio de libertad de concurrencia ahorita ya enfocado a la ley de contrataciones. Ojo, esos es principios de la ley de contrataciones del estado. La concurrencia o libertad de concurrencia tiene que ver con que mayor participación o cantidad de potenciales proveedores, postores puedan concurrir al procedimiento. En ese caso, no es propiamente. Eh, podría limitar, sí, pero no es el principio. Igual que el otro, que es la competencia, porque bajo el principio de competencia, todos tienen que competir en igualdad de condiciones. Bueno, acá no se está vulnerando este principio, ni tampoco la igualdad de trato. La igualdad de trato es que las decisiones sean de manera equitativa, igual, imparcial. Acá lo que se está vulnerando es la publicidad, el principio de publicidad, porque tiene que ver con el registro, en él se hace de información, de información que naturalmente tiene un plazo, de acuerdo a la ley, ¿No? Para poderse registrar. Eso tengan en cuenta. Muy bien. Otro tema, conformación del comité de selección. Nos da un espacio y nos dice, para contratar consultoría el comité debe estar conformado por, y nos da ahí otro espacio. ¿Cómo debería estar conformado el comité de selección para el caso de consultoría? ¿Cuándo hablamos de consultoría? Mientras van pensando en la alternativa. Consultoría puede ser tanto consultoría en general como consultoría de obra. Entonces, esos dos tipos de consultoría se les denomina de manera genérica consultoría para ambas cómo debe estar conformado ya les habíamos adelantado a la introducción de este, de esta clase de esta charla de que el comité de selección siempre va a estar conformado siempre cualquier objeto contractual por un miembro del órgano encargado de las contrataciones cuando se trata en el caso de consultorías acá vamos a poderlo ver para que puedan visualizarlo mejor. Lo voy a agrandar un poquito. Cuando se trata de consultorías, ya sea en general o consultoría de obras y ejecución de obras, los otros dos miembros deben de pertenecer o deben de tener, mejor dicho, deben de tener un conocimiento técnico sobre el, la naturaleza de la ejecución de la prestación es importante el conocimiento técnico. Estos dos miembros no necesariamente van a ser del área usuaria, no es la exigencia que sean del área usuaria, puede ser del área usuaria como que puede ser de otra área de la entidad, que lo que se exige en la norma de que tengan conocimiento técnico y cómo lo acredita. La, la ley de contrataciones no te especifica la documentación bajo la cual tiene que acreditarse. Lo que, tiene que, lo que tiene que hacerse es acreditarse. ¿Cómo puede acreditarlo? en bueno, una declaración jurada, le pedirá su currículo, le pedirá sus constancias de haber participado o haber tenido una especialización sobre el objeto de la contratación. ¿no? Si van a contratar una consultoría para hacer perfiles, tendría que tener el conocimiento técnico, no solamente la capacitación, sino también la experiencia para poder evaluar una oferta en relación a ello. Para el caso de bienes y servicios en general es un poco más flexible, solamente se exige un especialista con conocimiento técnico, pero siempre queda el miembro del órgano encargado de en las contrataciones. ¿Por qué siempre está? Porque es el que sabe del manejo de la norma de contratación pública, por eso es importante que esté certificado. En caso de bienes y servicios en general, el otro miembro va a ser a discreción de la entidad, ¿no? Puede ser del área usuaria, puede ser de otra área, de que preste apoyo al comité de selección. Así se conforma. Vámonos a la pregunta. En el caso de consultoría entonces ¿cómo debe estar conformado? Miren, cuando ustedes lean las alternativas, para que vayan descartando si es que no en ese momento no se acuerdan muy bien sobre cómo se debería conformarse, al menos recuerden que en contratación directa y comparación de precios nunca se va a conformar comité de selección. Muy simple. Porque en estos procedimientos, en la contratación directa, no hay fase de selección. Una contratación directa es lo que llamamos exoneraciones, ¿no? Se contrata directamente por invitación a un proveedor. No hay fase de selección, hay invitación. Entonces, este procedimiento va a estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones, al igual que la comparación de precios donde no hay una convocatoria, sino hay una invitación a, a cotizar para que pueda elegirse al menor precio. Entonces, estos dos tipos de procedimientos no se conforma comité de selección, por lo cual los descartamos. La selección de consultores individuales es para la contratación de consultorías en general, donde sí se conforma comité de selección de manera obligatoria siempre. Pero, ¿cuál es la exigencia? de un miembro o dos miembros del órgano encargado de las contrataciones ahí nos acordamos de que siempre se exige un miembro del órgano encargado de las contrataciones ¿no? y más bien los dos miembros restantes deben de contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación en la naturaleza de la convocatoria y cómo la acredita bueno repetimos que puede ser con una declaración jurada con su currículum, etcétera. Pero tiene que acreditar. Entonces, esa es la forma como ustedes también pueden, eh, tal vez, desarrollar su examen si es que en ese momento no se acuerdan no se ponen nerviosos, ¿no? Que a todos nos sucede en realidad. A mí también me sucede eso. Es lo más normal. Muy bien, en relación al comité de selección, vamos a ver. El comité solo conducirá a la selección de consultores individuales y comparación de precios. Acá nos recordamos de nuevo, ¿no? Comparación de precios no hay comité de selección. Siempre va a estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, no es la afirmación verdadera. El comité, en caso de obras y consultorías, debe estar conformado por un miembro que posea conocimiento técnico. Acá nos volvemos a recordar y decimos, en caso de consultorías... Y ejecución de obras, deben de haber dos miembros que tienen conocimiento técnico. No basta con uno. No. Uno es cuando se trata de bienes y servicios en general. Entonces, descartado. El comité debe conducir obligatoriamente licitaciones, concursos públicos, pudiendo estar facultada para la adjudicación simplificada de obras y consultorías. Ya. Eh, esto puede ser, vamos a ponerlo ahí y vamos a explicar ahora. ¿Comité de conducirá todos los mecanismos? No, esto no es verdad porque hay mecanismos, o, o bueno, métodos de contratación que puede conducirlo al comité o también puede estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones y hay otros como la comparación de precios y contratación directa que siempre está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. En este sentido, no es verdad que el Comité de Selección siempre conduce todos los procedimientos. No, puede estar a cargo del OEC también. Ahora, los cambios normativos establecidos en el Decreto Supremo 168 de 2020 ha establecido de que de manera eh, potestativa se pueda conformar Comité de Selección en el caso de ejecución de obras y consultorías de obras, lo cual antes no era posible, antes del cambio normativo del 30 de junio del 2020. ¿Por qué? Porque en ese caso era obligatorio conformar un comité, pero se flexibilizó y actualmente la disposición es esa: ¿no? que cualquier objeto contractual, sea bienes, servicios, consultorías u obras, cuando se trata de adjudicación simplificada, Puede conformarse un comité de selección. ¿Ok? Esa es la disposición vigente. ¿Por qué esta pregunta la dejé como tal para poderlas explicar? Porque eh, de lo que tengo conocimiento actualmente, que en los exámenes de certificación algunas preguntas no se han actualizado. Entonces, si es que les viene de esta forma, pudiendo ser facultativa para adjudicación simplificada, para obras o consultorías, o si les viene pudiendo ser obligatoria o siendo obligatoria para adjudicación simplificada, si es la única alternativa que hay, acojan esta alternativa, cojan esa, porque no les puede venir tal vez que es facultativa, sino pudiendo y siendo obligatoria, tal vez les ponen siendo obligatoria. Si es que es la única alternativa, porque las demás son como estas, alternativas que evidentemente no son, bueno, esta es la alternativa, pues, ¿no? Pero acá sí, puede ser facultativa, como bien para consultorías de obras y ejecución de obras. Por si acaso les doy esos, ese tip, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Hay algunas preguntas que, por lo que tengo conocimiento, no se han actualizado eh, de acuerdo a las modificaciones. ¿no? Espero que esté así, porque ya es no, no es reciente, ya tiene casi más de un año, 30 de junio. Aprovechando eh, que estamos hablando de modificaciones, ustedes sabrán que el decreto supremo 162-2021 modificó algunos artículos del reglamento de la ley de contrataciones, entre ellos el artículo 47 del, del reglamento de la ley de contrataciones, donde se hace la precisión de que los documentos de procedimiento, es decir, las bases, las solicitudes de expresión de interés, las solicitudes de cotización, los documentos asociados en caso de acuerdo a Marco, no deben de incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso a las contrataciones del Estado. ¿A qué tipo de certificaciones se refiere? ¿Certificaciones internacionales o certificaciones que solamente la norma de contratación pública previsto como el caso de los ISOs, que pueden ser factores de evaluación, pero solamente aquellos que prevéen las bases estándar. De es decir, como requerimiento, no puedo pedirte una certificación ISO. ¿Por qué? Porque eso limita la libertad de concurrencia, dado de que no todos en el mercado tienen esa, ese requisito que es obligatorio si se trata de requerimiento. Si lo van a presentar en el requerimiento, como parte del requerimiento. Entonces, sería, sería restrictivo para el mercado, solamente para un grupo se podría, que podría acreditar. Entonces, esa sí es la precisión. Y también que en el requerimiento se indica si este se encuentra en una ficha de homologación incluida en el listado de requerimientos homologados. Eso se precisó con el decreto supremo 162. Muy bien. La siguiente pregunta respecto a la suplencia del comité de selección. ¿Qué pasa ante la ausencia del miembro titular del comité de selección? ¿Cuándo actúa su suplente? Cuando salió, en, entró en vigencia la norma del 2016 y hubo este interrogante, salió la opinión 107-2016 aclarando al respecto. Y actualmente también la normativa de contrataciones ya lo ex, señala de manera expresa que ante la ausencia de un miembro titular, es decir, el titular del comité de selección se ausenta por cualquier motivo, tal vez una enfermedad, un, un periodo vacacional o, o cualquier otra ocurrencia, este es reemplazado por su suplente. Por eso es que los miembros titulares del comité, cada uno tiene su suplente, a efectos de respetar esa conformación. Cuando cesa la ausencia, es decir, cuando regresa el miembro titular, este suplente que estaba supliendo, cumpliendo esa labor, vuelve a su sitio como suplente y el titular automáticamente, eso es lo correcto, automáticamente regresa a su sitio como titular. Entonces, solamente la suplencia va a corresponder durante la ausencia del miembro titular. Cuando regrese el miembro titular, automáticamente regresa como titular. ok Eso es hay que tenerlo en consideración. Entonces, eso está ya en el artículo 44 del reglamento y también tenemos la opinión 107-2016, si es que alguien quisiera fundamentar un poco más. Muy bien. Obtención, obtención, perdón, determinación de los documentos de procedimiento. No, les iba a decir, no se olviden que pueden obtener su certificado y el material de clases eh, en el WhatsApp, ¿no? Hagan su, su consulta es, al número que se muestra. Muy bien. La determinación del procedimiento de selección. Muy bien. ¿Cómo se determina si es un concurso público, es una adjudicación simplificada, si es una selección de consultores individuales? ¿Cómo se determina? Hay tres aspectos que van a determinar el tipo de procedimiento de selección. Primero tenemos el monto de la contratación y el objeto de la contratación. Parece muy fácil para, para muchos determinar, pero el objeto es fácil, ¿no? Son bienes o son servicios o es consultoría. El hecho está cuando viene eh, un requerimiento, cuando tienes un requerimiento que tiene más de una actividad donde, por ejemplo, involucran bienes y servicios a la vez, como es la confección o la adquisición de uniformes. Entonces, estás entre que si voy a comprar uniformes o voy a mandar a confeccionar uniformes. En esos casos, donde en un, en un requerimiento involucra tanto la adquisición del bien y del, la, la ejecución de un servicio, se tiene que determinar el tipo de procedimientos, ¿de acuerdo? a la cuantía o al monto que tenga mayor incidencia en la contratación. Ello ya viene desde la normativa anterior y ahora lo recoge el artículo 53 del reglamento, donde nos señala que el objeto de la contratación se determina en función a la naturaleza de la contratación. Y en caso de contrataciones que involucren diversos tipos de procedimientos, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el costo. Entonces, si vamos a confeccionar uniformes y la tela cuesta más, será la adquisición de uniformes, que incluye la confección, naturalmente. Pero si es al revés, será la adquisición de uniformes. ¿Por qué? Lo que va a mandar es el que tenga mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado, ¿no? En el caso de, de bienes y servicios, recuerden que hablamos de valor estimado. Muy bien. Eh, continuando con la determinación del procedimiento, hay preguntas que también vienen referidas al, a, al, a los topes que establece la ley de presupuesto público. Por ejemplo, acá te pone una pregunta, ¿no? Vamos a comprar mamparas, ya. Adquirir mamparas son contratar bienes por 500 mil soles. ¿Qué se debe de convocar? Una licitación, una adjudicación simplificada que, y para adquirir por un monto de 150 mil, ¿qué se debe de convocar? Muy bien, si es mayor a 500 mil, acá hay una regla sencilla para recordar. En caso de bienes y servicios, si es mayor o igual a los 400 mil soles, ya estamos hablando de una licitación pública para el caso de bienes y un concurso público para el caso de servicios entonces todo lo que esté por debajo de los 400 mil soles para el caso de bienes y servicios por debajo corresponde a una adjudicación simplificada si está por encima de los 400 mil soles ya estamos hablando de una licitación o un concurso público en el Caso de ejecución de obras, cuando es mayor o igual a 1.800.000, ya estamos hablando de una licitación pública. Esto tengan en cuenta el parámetro de los 400.000 para que puedan desarrollar si es que les viene una pregunta de estas, porque recuerden que no se puede llevar hojas o reglamento o algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces recuerden el parámetro de los 400.000. Si es mayor a los 400.000, ¿qué es en caso de bienes? Es una licitación pública. Si es menor a los 400.000 en caso de bienes, ¿qué es? Una adjudicación simplificada. Entonces, acá, muy simple. Primero, si es mayor a 400.000, por este monto es una licitación pública. Y en este caso es menor a los 400.000, es una adjudicación simplificada. Naturalmente. ¿Correcto? Así pueden ustedes, si es que no se acuerdan, poder desarrollar algunas preguntas. Acá, sobre el requerimiento, nos pide la alternativa correcta. Recuerden que hay requerimientos, ya, eh, que se deben de elaborar previniendo de que estos bienes y servicios van a tener un carácter permanente, por ejemplo, el servicio de vigilancia, lavandería en un hospital, de limpieza, eh, mensajería, entre otros, de que son de carácter permanente y a fin de no generar un desabastecimiento, la norma obliga en el artículo 29, más, para ser más específicos, 29.1, que... 29.7, perdón, que estos bienes o servicios de carácter permanente, su provisión no será menor a un año. Entonces, si es si es un servicio bien de carácter permanente como los que se hemos señalado o, o se identifica, ya corresponde a cada entidad identificarnos, su provisión no puede ser menor a un año. Ahora, recuerden que el requerimiento no solamente conforma la especificación técnica o termina de referencia, sino también incluye los requisitos de calificación estos dos aspectos lo elabora el área usuaria eh, las especificaciones técnicas o términos de referencia va a contener lo que se quiere comprar el producto que se quiere obtener y los requisitos de calificación está referido a poder calificar verificar documentalmente si el postor va poder acredita, que acredita que está apto para ejecutar la prestación. Estos dos elementos conforman el requerimiento. Tengan en cuenta ello y acá por eso lo hemos subrayado. El artículo 29 establece ello. Entonces, ¿acá cuál sería la alternativa? El requerimiento no puede incluir requisito de calificación falso, ¿no? El requerimiento más bien incluye los requisitos de calificación. En el requerimiento puede hacerse indistintamente menciona la fabricación procedencia etcétera no más bien en el requerimiento no puedes hacer menciona una marca específica procedencia o patente o, o casa o, o tipo de producto o origen etcétera por ejemplo cam, no se aceptará camionetas de, de origen chino no puedes poner eso en tu requerimiento no pero no estoy poniendo marca pero estás poniendo una, una dirección estás direccionando a un, un cierto grupo de proveedores y discriminando a otro. No puedes hacer eso. ¿Cuándo se puede pedir una marca específica o patente o un tipo particular cuando hay un proceso de estandarización? Pero ojo, la estandarización tiene que ser aprobada, sustentada en primer lugar por el área usuaria y con esa resolución que aprueba el titular sobre el bien estandarizado. Recién se puede solicitar una determinada marca, procedencia, patente, etcétera, juntando esa, esa resolución al requerimiento. Caso contrario, no, no se puede. Sería ilegal. ¿Por qué? Porque va contra la norma. No forma parte del requerimiento las especificaciones técnicas, términos de referencia, mentira. Decíamos que el requerimiento conforma las especificaciones técnicas, términos de referencia y además los requisitos de calificación. Esta es la alternativa correcta porque los bienes y servicios de provisión periódica, que son de provisión permanente continua, deben de hacerse por periodos no menores a un año. Tengan en cuenta el artículo 29, 29.7 para ser más específicos del reglamento, De esta manera, miren, pueden ir incluso descartando, ¿no? Algunas precisiones con motivo de la modificación del Decreto Supremo 162. ¿no? Ahí nada más. ¿Qué hubo en relación al requerimiento? Próxima pregunta, ya para ir cerrando. Llegamos hasta la 15 y nos vamos, vamos cerrando para no. Ya también deben de estar ustedes cansados. Vamos a, a ir combinando con estas dos últimas. Para convocar un procedimiento de selección por regla general, se debe verificar. Muy importante. No basta con tener los documentos del procedimiento, no basta con que esté incluido en el plan anual. Ojo, para convocar tiene que estar incluido en el plan anual, tiene que aprobarse los documentos del procedimiento, tiene que haberse conformado el comité de selección si es que corresponde, como, como hemos visto, tiene que publicarse un resumen ejecutivo de la actuación preparatoria. ¿Eso en qué caso? En caso de bienes y servicios, ejecución de obras, no hay obligación. Pero tiene que haber esos documentos obligatorios para poder convocar. Pero además de ello, ¿qué más? Aparte de eso, tiene que darse la disponibilidad de recursos económicos. El artículo 19 del reglamento establece que para convocar bajo sanción de nulidad, se debe contar con qué? Con la certificación de crédito presupuestario y si excede un ejercicio presupuestal con la previsión respectiva a fin de poder nosotros cubrir las obligaciones del contrato entonces este este requisito además de los señalados en los literales a b y c son requisitos obligatorios para convocar que se pu publiquen los documentos del procedimiento que se incluyen en el plan anual que se tenga aprobado el resumen ejecutivo y que se cuente con la certificación presupuestaria. Si es que no existe esto, no existe nada en realidad. Es bajo sanción de nulidad. Entonces, acá todas son correctas. Falta añadir en las alternativas esta, ¿no? Pero ustedes ya tienen conocimiento. Y acá tienen el marco normativo, marco legal. Muy bien, vamos pasando a esta. Acá en las etapas de procedimiento, algo muy importante. Este, este es un procedimiento de acuerdo al artículo 79, que es para consultorías. Pero tengan en consideración que el, las etapas son similares, solamente en caso de licitación pública va a variar estos, estas etapas, estos pasos. Un procedimiento de selección empieza con la convocatoria. ¿Qué pasa después de la convocatoria? Se hace público, los, los proveedores que estén interesados se registran y al momento de registrarse, se vuelven participantes. ¿Verdad? Tienen ya esa calidad. ¿Hasta qué momento te puedes registrar? Desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de las ofertas. Esa es la oportunidad para poderse registrar como participante. Te registra como participante, formulas, consultas y observaciones, donde puedes consultar sobre los aspectos o alcances de las, de las condiciones que están en las bases, en los documentos de procedimiento, solicitar información, etc. Puedes observar objetando tal vez requisitos que para ti sean restrictivos, contrarios a la normativa, cuestionas. Y te absuelve eso el comité de selección en, una, en un pliego absolutorio e integra las bases. Como verán en el literal D, son unificado ya estas etapas, ¿no? Se absuelven las consultas observaciones y en ese momento se integran las bases. Si es que se trata de una licitación pública o concurso público, podría solicitarse su elevación ante los. El pero no está como parte de una de las etapas del procedimiento. Es, un, es una ocurrencia que puede suceder dentro del procedimiento, eso sí. Después ya de absoluta, las consultas, observaciones e integrar las bases, también de ser el caso con el pronunciamiento del OCE y el OCE ya integraba definitivamente las bases, pasa la etapa de presentación de ofertas y acá viene lo que le diferencia, y lo voy a poner en, en amarillo de una licitación pública y un concurso público. ¿Por qué? Porque hasta la presentación de ofertas con una licitación pública y un concurso público para servicios en general, concurso público para servicios en general, es lo mismo, hasta acá. Todo esto. En caso de consultorías, primero se va a calificar las ofertas, es decir, se va a verificar el cumplimiento obligatorio de la acreditación de los requisitos de calificación. Y en caso de, de cumplir, pasa a la evaluación, es decir, a la asignación de puntajes. En caso de, de licitación pública y concurso público para servicios en general, es al revés. Primero se evalúa y después se califica. Esa es la única diferencia que hay que saber por qué. Después de eso, se otorga la buena prueba y es lo mismo. Entonces, este es el procedimiento para una consultoría. En cambio, para la contratación de bienes, servicios en general, y ejecución de obras, primero se evalúa y después se califica. Eso es lo único que hay que estar enterados. Entonces, acá una universidad quiere convocar para contratar un consultor. Acá se trata de consultoría para que realice un estudio de clima laboral. ¿Cuál es la secuencia correcta? ¿Cuál creen ahí que sería? A ver, mientras veo si hay alguna de sus preguntas. Acá sería, a ver, vamos a ver, presenta, evalúa, admite, no, acá está totalmente desordenado, ¿no? No puede ser. Admite, evalúa, califica. Esta etapa de evaluación y calificación es para licitación pública, recuerden, para licitación pública, concurso público, para servicio en general y ejecución de obras. No es para consultoría, no es para consultoría. ¿Ya? Entonces, esto no es. Esa, esta etapa es para este tipo de procedimientos, no es para consultoría. Entonces, descartado. Ah, se presenta la oferta, se admite, se evalúa, se califica las ofertas técnicas. Puede ser. Se presenta, se admite, califica y evalúa. Acá lo que pasa es que en la consultoría hay una etapa de evaluación de ofertas técnicas eh, y de oferta económica. Entonces, Acá lo correcto es que se presenta la oferta, se admite. Ah, pero acá no se evalúa primero, se califica, ¿ves? Acá está mal. Ah, ¿Ves? Ese pequeño detalle. Acá otra vez nos viene primera evaluación y calificación. En consultoría, recuerden que primero se califica y después se evalúa. Entonces, esa es la alternativa correcta. Solo recordando esta regla, que en consultoría primero se califica y después se evalúa. Apréndanse eso. Y les aseguro que acá ya tienen un buen puntaje. ¿Correcto? Ha habido algunos cambios, sí, con respecto a las consultorías. El decreto supremo 162 ha precisado, primero, que tratándose de consultorías en general y consultorías de obras, los requisitos de calificación que son obligatorios al momento de elaborar el requerimiento, obligatoriamente debe de conformar o, o, o integrar. Las calificaciones y experiencia del personal clave. Como estaba antes redactado. Se ha redactado que pueden ser requeridas. En cambio, no. Ahora es obligatorio que se consideren las calificaciones y experiencia del personal clave. Eso es entendible este cambio en la medida que en una consultoría lo que se quiere es calificar y y verificar el cumplimiento de que este consultor efectivamente va a poder realizar la consultoría al ser un servicio profesional altamente calificado. Entonces, en este, en este supuesto se ha modificado. ¿Qué más? No pueden acreditar la experiencia que lo hubiesen transmitido como parte de una organización o reorganización de personas jurídicas sancionadas. Si una persona jurídica ha sido sancionada y ha hecho una decisión, una fusión, una, una transformación societaria, la experiencia de esta empresa con la que estás fusionado y que está sancionada no te sirve para acreditar la experiencia eh, dentro de un procedimiento de selección, tampoco para la inscripción en el RNP. Entonces, ese es otro cambio que, o precisión que se ha hecho. Acá, eh, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, recuerden que hubo un cambio normativo donde se da un puntaje adicional a las empresas MIPES o consorcios conformados en su totalidad por estas de, de, de hasta el 25% de valor estimado, ¿no? que pueden acreditar su experiencia. Pero se ha hecho la precisión porque había la duda que si es en adjudicaciones simplificadas derivadas adjudicaciones simplificadas netas, ¿no? O sea, que nacen así. Lo que se ha precisado es que siempre hay que el procedimiento de selección o los ítems de respectivos por su cuantía, por su cuantía, o sea, no son para las derivadas sino que por su cuantía correspondan a una adjudicación simplificada. Entonces ya se hizo se hizo esa precisión y también acá una bonificación del 5% sobre el puntaje total del obtenido en caso de adjudicaciones simplificadas y a solicitud de los postores para aquellos que tengan la condición de, de MIPES. Entonces se está dando esa, esa bonificación, nos está dando ese beneficio. ¿Qué más ha precisado? Que en el caso de consultorías en general y consultorías de obras. Además del precio, se consideran otros factores de evaluación, como la experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta. Como estaba antes redactado de que mínimo debe de ir además del precio cualquier otro factor de evaluación? En cambio, ahora ya te exige que además del precio se consideren estos dos factores de evaluación. Esa es otra modificación que hubo en relación a las consultorías y que adicionalmente luego se las bases estándar que ya están vigentes también puede considerar otros factores de evaluación entonces esos han sido algunos cambios la elevación de el cuestionamiento ya hemos hablado brevemente para no alargarlo más bueno creo que hasta acá llegamos ingeniero para, con motivo de la hora también para no extender mucho la sesión y la confianza de nuestros estudiantes para aprovechar, tal vez, estos minutos en cualquier consulta o, o duda que puedan tener. Bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, efectivamente, por la sesión del día de hoy del curso de Preparación para la Certificación OS. Así que, si tienen alguna pregunta, los que están conectados, pueden eh, aprovechar estos últimos minutos usando eh, la sala de chat. De igual manera, eh, ya bueno estamos en la parte final, indicarles que en instantes vamos a brindarles detalles del acceso también al curso completo sobre el tema también de los valoratorios, no, del simulador para que ustedes puedan descargar, practicar las veces que deseen sobre el curso desarrollado del día de hoy. Ya entonces ahí en pantalla estamos apreciando el curso preparación para la certificación OCE. Hemos estado con el doctor Guillermo Mayo Zambrano. Doctor, en todo caso, bueno, creo que de momento no tenemos ninguna pregunta, con ello estaremos cerrando la transmisión del día de hoy, hasta una próxima transmisión también siempre por la página de ENCAP. ¿Alguna, ¿Algún comentario adicional? Muchas gracias por la invitación, ingeniero, sí, recordarles de que la norma de contrataciones siempre se viene actualizando, siempre viene teniendo cambios, entonces es importante tener estos espacios, estas vitrinas para podernos actualizar y también recuerden que pueden solicitar la, el material completo que yo le voy a remitir ahora, con donde están más preguntas de las que hemos venido desarrollando en la diapositiva también de la parte introductoria y lo que necesiten para que ustedes puedan tener un óptimo desempeño y preparación para que puedan rendir no solamente el examen, sino el día a día dentro de su actuación en las entidades o sector donde ustedes se desempeñan. Por mi parte, muchas gracias por la invitación. Espero. En otra oportunidad de estar extendiendo un poco más el tema, en realidad, me he extendido un poco de la hora, pero muchas gracias por acompañarnos. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, gracias, como comentábamos. Muchas gracias. Bien, como comentábamos, eh, eh, para acceder también, justamente aquí está en pantalla, al aula virtual, donde vas a poder tener un usuario y contraseña y de esta manera ver también las otras sesiones que hemos dictado del curso de preparación para la certificación OCE y de igual manera eh, podrás también acceder al simulador, ¿no? Con las 300 preguntas, el simulador te va a dar la respuesta en tiempo real sobre las preguntas o las respuestas marcadas. ¿no? Así que... Eh, importante mencionar que deben de escribir ¿no? o pedir la información a través del WhatsApp al 951-428-884 para que puedan inscribirse en el curso de preparación para la certificación OCE con todos los beneficios mencionados. Mirá, el acceso al aula es 24-7. Puedes ingresar en cualquier momento desde tu computadora o también desde tu celular. Bien. Muchas gracias. Eso ha sido la sesión del día de hoy. Recuerden también se va a subir al aula virtual para que nuevamente los que ya están matriculados puedan seguir repasando la sesión del día de hoy con el doctor Guillermo Mayo. Ya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.